dos días, hoy es el segundo día de competencia y queremos hablar de este evento porque hace 22 años se realiza aquí en la ciudad de Bogotá. Es uno de los primeros eventos que abre un espacio gratis para que los equipos vinieran a participar. Entonces, pues estamos muy emocionados de estar aquí, ¿o no? Sí, ayer estuvimos en la parte de colegial, hoy estamos en el evento de escuelas y dance. La verdad nos ha gustado mucho porque vienen muchos equipos que no vemos en otros eventos privados donde de pronto las inscripciones son muy costosas. Entonces es un espacio abierto que le brinda la oportunidad a toda la comunidad de participar y demostrar todo su talento. Así es. Bueno, Lucho, ¿qué vamos a hacer hoy aquí en el festival? Bueno, estamos con todo el team de fotografía, video, cubriendo cada uno de los de las actividades que está realizándose en el festival de verano en el área de Che. Entonces, pues nada, vamos a ver unas imágenes de todo lo que estamos haciendo en este festival de verano. Festival de verano para mí es súper importante, es una tradición que participo hace 15 años y cada vez es más emocionante vivir la experiencia. Hace más o menos unos 6, 7 años compito como deportista y como entrenador, es mi cuarto año. Llevo 20 años participando. Ya es como la tercera o cuarta vez que asistimos desde que la creamos. Nos gusta porque es una manera diferente de venir a presentar nuestro trabajo. Es contra el frío y todos los pronósticos del clima en Bogotá el día de hoy. Aquí estamos los de LON dando lo mejor de nosotros para el Festival de Porras en su 22 versión. Estamos aquí en el Festival de Verano, estamos con el team de fotografía. Y nada, estamos dándola toda, ya es el segundo día, estamos muertos porque son casi 14 horas sumadas entre ayer y hoy, son más de 28 horas dándole. Pero pues todo sea por capturar sus mejores momentos. Festival de Porras, dejamos la invitación a todos los equipos para que sigan apoyando este evento porque está genial, cada vez más chévere y pues nosotros siempre vamos a estar acá apoyándolos también. Bueno, y en el mes de agosto vamos a estar en Capital Cheer y en el mes de septiembre vamos a estar en Pijaos y en World Chirco, así que prepárense porque vamos a capturar sus mejores momentos. Nos vemos en Ibagué, saludos a todos. Adiós, adiós, adiós.